¿Estás grabando? Leonas, hoy domingo nos vinimos a andariguear, nos vinimos para acá, para Culiacán. Ya teníamos mucho que no veníamos, de eso veníamos platicando los carillo. Ya teníamos mucho, venimos a un lugar que se llama La Herradura, es un campestre, es un restaurante también, tiene buffet, está muy rico, tienen comida muy, muy aquí, muy de Sinaloa. Nos vinimos en familia, nada más que estamos esperando que lleguen mis hermanas, que llegue mi mamá. Nosotros ya llegamos, se supone que nos íbamos a venir bien temprano, pero pues no nos vinimos temprano nada. Para poder alcanzar el desayuno, pero pues mis hermanas no se levantaron, no se despertaron. y pues ni modo, se nos hizo tarde y ya no alcanzamos el desayuno. Pero no le metas la mano a la boca. Estamos esperando nada más que lleguen ellas. Ya nos habían dado mesa, pero mami, la aruñaste, ¿verdad? No le aprietes su mano. Ay, no, plebe, siempre tenemos que estar encima de esta niña porque en sus cariños son muy, ¿cómo se dice? Son muy toscos. Y a veces ella piensa que está jugando, pero pues no. Miren a la señorita. No la habían visto, ¿verdad? A ver, para que te miren, mi amor. Diles, ¡hola, toros! ¡Hola, toros! Vienen muy pascualas, dice la Daisy. Vienen muy de Pascua, pues. A ver, mamá, para que te miren a ti. Mira. Mira qué bonita. Una vuelta. Oh. Viene muy hermosa y muy preciosa mi niña. Y la otra. ¡Ay, qué linda! Está haciendo ya mucha calor. Ya un mes más y no se va a soportar mucho estar aquí, la verdad. En Sinaloa hace tanto calor que yo les recomiendo que vengan como tipo octubre, noviembre o tipo Semana Santa, porque si no, es horrible el calor, o al menos yo no lo aguanto para nada. Mi señor esposo también viene, nada más que es el camarógrafo del día de hoy. Nada más que le estoy diciendo, ¡ey! No le pongas atención a los señores porque aquí hay mucha vendimia, pues. Hay mucho, te llega uno, te llega el otro. Le digo, no le pongas atención a los señores porque si no, ahí te van a tener un buen rato. En fin. Es un lugar bien bonito. Ahorita les voy a... Pues ustedes van a estar mirando un poquito más. Hay caballos. Creo que también les iban a dar unos huevitos a los niños por Pascua. Hay a conejos. La Lía viene por los conejos. Ya veremos. A ver ahorita. Lo que quiero es comer. La verdad es que yo ya quería comer, pero pues ya estuviéramos comiendo. Pero nos toca esperar. Nos toca esperar a las plebes porque pues ellas no van a alcanzar el desayuno. ¿Verdad, mamá? Lo bueno que ella ya comió su leche. La Lía anda comiendo pan. Mira, nos están dando un panecito con agüita como para aguantar de aquí a que nos pasen. Está bien bueno el pan. ¿Lo probaste? Sí. Está bien, bien bueno. Está bueno. Y la comida está rica también. Es estilo buffet. Te tienen tamales, frijoles puercos, asadera, de todo, de todo. En fin, ahorita les grabo un poquito más ya que estemos allá adentro porque vamos a seguir esperando. Diles bye, diles bye, diles bye. A ver, ¿ya qué te regalaron? A ver, ábrelo. Ábrelo, a ver qué te regalaron. Wow, a ver. Voltea para acá con papá. ¿Qué es, mamá? ¿Qué es? A ver, fíjate, ¿qué es? Fíjate, es una sorpresa. ¿Qué es? A ver, sácalo. ¿Qué es? Un huevo. Pero es ya que comas. Ya que comas, ¿eh? Sí, dijo la muchacha que ya que comas. Vino una muchacha y me dice, oh, toma para tu niña, porque nos seguía, pues, que nos conoció. Pero el día de hoy le iban a estar dando a todos los niños huevitos. Ey, ¿qué pasó? Ya que comas. Talía no hace caso, pues. Ya que comas, dijo la muchacha, ya que coman los niños lo van a abrir, ¿ok? Mande. Yo le pregunté. Ella dice que ella le preguntó y no le dijo nada. No, sí. Yo le pregunté y ella me dijo, tenemos que esperar, ¿ok? Ahorita ya vamos a ver si a qué horas vamos a comer. Ay, ay, ay. Ya casi. Ya llegó la People, aquí está la Daisy, mi compadre. Mi mamá, que también se vino. ¿Es colada? No, de invitada, no es colada. Es de invitada.
Nada más estamos esperando a la Esmeralda, que sabrá Dios a qué horas irá a venir. Tienen cacalotitas. Sabrá Dios dónde está eso. La ley. Acá está la Cami. La ley es un poco de caballo. Me levanten temprano. Miren qué hermosas estas muñecas. La tía quiere que le tome foto y no la puede. ¿Qué hablas de mi hija? Le pesa el menudo. Ay, hermosa. De milagros no anda llorando porque siempre anda llorando. Espérate que llegue la Esmeralda. No, con la Esmeralda todavía no congenia muy bien. No. Ay, qué linda. A ver, ¿cómo van a reventarlo? A ver. ¿Viste? Es confeti. La lía. ¿Qué? ¿No quisiste? Miren, allá llevan la borreguita. Pero la lía dijo, hell no. ¿Qué? ¿No quisiste, lía? Es chivita, Cleves, aquí no se van a morir de hambre, vean la muchacha. Seguimos nosotros esperando y aquí en la espera ya nos dieron agua de Jamaica, nos dieron un pan de mujer. Ahora ya nos van a dar. No es cierto. No. Ahora nos van a dar elote preparado, mira. No, un elote. Un elote, pues, ajá. Cheers. Un elote. ¿Qué dice mi mamá que no engorda uno? Sí. Que porque es de dulce, que porque es puta. Va a ser uno para la niña sin nada. Así que no voy a perder uno la dieta. Sin nada. No, mi amor. Te va a dar un elote. Que no comiste nada. Que lo van a librar. Uh-huh. Ya comimos pan, ya comimos café, ya, elote. Entonces digo, ¿para qué entramos? Ya que nos den otra cosa más y ya nos vamos para la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Te así para acá? ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! Cuidado, vete para acá. No sí. Cabe en el gorro, esa niña. No cabe en el gorro. No cabe, es preciosa. Leonas, ya llegamos. Aquí está, nos hicieron una mesa muy bonita, vean. Ya este es el interior del restaurante y nos tocó aquí a un lado de la cascada. Mira qué bonito. Nada más que se está haciendo un chorro de calor. Allá viene toda la people en español. Y todo eso allá es comida. Y ahorita les enseño. Ya lo que quiero es sentarme. Porque está haciendo un calorón. Muy deliciosas las amenidades. Requesón, queso y... ¿Qué es eso? ¿Crema? ¿O coque? ¿O no sé? Ah, no sé. Pero miren, nos sirven que sí los chips y el panecito. Culo. A ver, ceñito, ¿qué ¿cómo les apete el culo a todos? ¿Cómo les apete el culo a todos? ¿Qué pediste? Cuéntanos, ¿qué pediste aquí? Que te valga verga, que pedí, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar. Ay, no, lo que sea que estén escuchando, por favor, no le hagan caso. Mira. Ay. A ver, cuéntanos, ¿qué pediste? La gente quiere saber. Gato. Mira, ya quítate aquí. ¿Qué pediste? Mira, pedí algo de tamal. Íngaro. Pedí algo de papa. Uh-huh. Y sopita para el Julián. Sí, pero no veo que le des a Julián, la verdad. Está comiendo. Así comió. ¿Y cómo se te hace la convivencia aquí familiar? Está. Ahí están. Ahí estamos, pues. Ahí estamos, pues, ahí te ves ya. Más o menos. Ahí está más o menos. Oye, pero
si el Julián sí te ha dejado o no te ha dejado. La verdad es que no, mi papá. Como que te veo, como sí, como que te veo un poco exaltada en este momento cuidando a tu hijo. No aguanto el calor. ¿Qué está pasando en este momento por tu cabeza? Que lo quiero tirar ahí con los patos. Pero allá tu esposo dice que él quiere otro o que este año te hace una nueva, dice. Eso nos dijo a nosotros. ¡Ay, Julián! ¡Ay, qué risa! Dile. Limpiarte los mocos es lo que deberías de hacer. Ay, yo me lo como. ¿Ya te puedes retirar o no? Todavía no. No, pues estoy esperando que comas. Ah, ¿quieres que coma? Sí. Oye, si fuiste a la playa, fíjate. Sí, me quemé. Ya. No, hombre, para que se te quite eso de aquí a mañana. Ay, qué bonito come. No, sí le gustó la sopa, fíjate a Julián. A ver, un ASMR. Tú eres buena para la ASMR. ¡Ay, no, plebes! Ya vámonos, bye. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿A poco si andabas de tóxica burlándole? Ay, no. Fallas técnicas. ¿Que si andaba de tóxica qué? ¿A poco si andabas de tóxica dándole vueltas en el trabajo al Oscar? ¡Ay, no! ¡Qué oso! Te dije que eso no se tenía que decir en los videos. Y seguido. Ay, ¡qué no. pido con esa mi hermana! Esa es una historia larga. Esa es una historia... Sí, pues, el bebé. Voy a perder al bebé. Fíjate. Dilo aquí. Que una lagartona la anduviera siguiendo mi compadre. Otra vez. ¡Tú, qué cosas, hermana! Una vez lo hice, nada más. Una vez, pues. Qué bonita se te ve la piel. Se te ve bien glowy. Sí, fíjate, te ve cebosa. Ten, te regalo el de este. Busca a mi mamá. Ah, que la Cami. Es que también lo estaba viendo. Sí, pues es que... Ah, sí. Ya sé que te va a preguntar. Qué bárbaro. Le tengo una sorpresa. Este video, pues, tenemos que decir, este video no es apto para menores de edad. A ver, mi amor, ¿qué me quieres preguntar? Me subo al pony, me das 500 pesos. Si te subes al pony, te doy 500 pesos. O al caballo. Si te subes al caballo grande, te doy 100 pesos. Está bien. Muy bien. A ver, enséñamelos, porque luego son los que no. Los tiene tu Nino. Eso demuestra que comparten cuentas. Estamos aquí en la casa. Ay, se mira como bien oscuro, discúlpenme. Estoy grabando con el teléfono. Pero sí, ya llegamos aquí a la casa. Ya son ¿qué les voy a decir? Van a ser las 10 de la noche. Ya andamos, pues ya me puse pijama, ya me limpié la cara. Ya nada más me falta ahorita quitarme esto. Voy a cambiar a la Aña, que me está mirando allá. No se las puedo enseñar porque ya nada más en puro pañal. Terminamos de comer allá donde les enseñé. Y de ahí íbamos a ir al boliche, pero se adelantaron mis dos hermanas. Y ya cuando llegaron allá me dijeron, está súper lleno. Entonces decidimos venirnos a Guamúchil, cenamos aquí en Guamúchil. Vamos llegando de ahí de cenar, pues platicamos un rato. Y ya ahorita ya ando súper cansada.
estamos así como que, ¿qué huele que qué? Porque la Lía se fue a dormir con mi hermana. Es la primera vez. Lía es súper feliz, ya sea con una o con la otra. Siempre, siempre se anda queriendo ir, pues más con Daisy, que es la que tiene, que es la mamá de Camila. Y cada vez que nos juntamos es de que me quiero ir con la Daisy, me quiero ir con la Daisy. Y se quiere venir en el carro de ella. Ahorita dijo, ya voy, la muñeca, no llore por su hermana. No, ahorita dijo, mamá, me quiero ir a dormir con Camila y con la Daisy, no sé qué. Y ahí estamos el Oscar y yo, porque Lía nunca ha dormido en otro lugar que no sea pues con nosotros. Solamente una vez que fuimos a Veracruz, durmió con ella, con la Daisy, con la Camila. Y pues todo bien, pero pues es más cosa de nosotros, ¿sí saben? Entonces ahorita pues me pido permiso, le pido permiso al Oscar. El Oscar estaba con que, pero ella no sabe dormir en otro lugar. Es que ella necesita que le cuente una historia, o sea, ¿sí saben? Oscar es como que un poquito más aprensivo que yo. Entonces le pidió permiso ahorita y le dije, vamos a dejarla. Vamos a dejarla que vaya y duerma ahí con mi hermana. A veces ella no está acostumbrada a andar en otros lugares, pues. Y a causa de eso hemos batallado mucho como para que se integre de repente con los niños o que se quede al cuidado de alguien más porque no está acostumbrada. Y vamos a dejarla. Entonces la dejamos ahorita. No sé, a ver si no regresa al ratito, ya cuando se vaya a querer dormir. Y pues a ver cómo nos va también a nosotros. Se ríen porque le dice mi compadre a Oscar, usted aproveche, compadre, usted aproveche. Pero pues, quién sabe, plebes, ustedes saben que esto no es como de que aproveche. Porque pues uno cuando es bien aprensivo también con los plebes, pues sí te hace una cosita aquí. Yo no estoy preocupada, está con mi hermana, así que yo le tengo 100% confianza a ella. Sé que me la va a cuidar, sé que va a estar bien con ella. Es más, algo de nosotros. Ay, pero bueno, ya me voy. Les mando besitos, gracias por acompañarnos en este vlog, en este paseo que dimos en familia. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.